En el episodio anterior, vimos cómo utilizar la herramienta de hélice del Workbench Part Design. Esta herramienta permite modelar todo tipo de tornillos e hilos personalizados, así como también formas interesantes tales como vasos y jarrones que se pueden imprimir en 3D utilizando el modo espiral de Cura o Prusa Slicer. Esta es una herramienta que fue añadida hace algunos pocos meses en FreeCAD 019, poco tiempo antes de que fuera liberado. Si te perdiste el video sobre hélices, puedes encontrarlo arriba a la derecha o también abajo en la descripción. En este episodio veremos cómo crear piezas utilizando primitivas geométricas del Workbench Part Design, ofreciendo así una forma alternativa al modo tradicional de creación de piezas que hemos visto hasta ahora por medio de dibujos. Comenzamos de la forma usual, pero en esta oportunidad no crearemos ningún dibujo, sino que hacemos clic sobre el icono de primitivas aditivas. Luego, en el panel a la izquierda, veremos en primer lugar los parámetros geométricos de la primitiva, las referencias de adjuntado, el modo de adjuntado y el desplazamiento de adjuntado. Existen 8 tipos de primitivas en FreeCAD y hoy veremos 4. El cubo, definido por sus 3 dimensiones. El cilindro, definido por el radio, altura y ángulo de la base. La esfera, definida por un radio y los parámetros U y B. Y finalmente el cono, definido por 2 radios, la altura y el ángulo de la base. Para explicar el adjuntado, crearé en primer lugar un cubo y luego añadiré otras primitivas. Notar que cada vez que se crea un cuerpo, FreeCAD agrega el origen del cuerpo y sus 3 planos asociados en forma automática. El adjuntado de una primitiva significa simplemente el posicionamiento y orientación de esta utilizando hasta 4 referencias. De acuerdo a la selección de las referencias, FreeCAD recomendará una serie de modos de adjuntado en forma automática. Las referencias que se pueden utilizar son, entre otras, vértices, bordes, ejes, planos, caras, líneas de construcción, etc. Para adjuntar una primitiva simplemente presionamos sobre el botón de referencias . Seleccionamos la referencia y luego escogemos un modo. En este caso, intentaré ubicar un cilindro de modo que su eje sea coincidente con uno de los bordes del cubo. Para ello, seleccionamos la línea del borde y luego un vértice del cubo. Con lo cual FreeCAD recomienda utilizar el modo plano XY usando 3 puntos. Si por alguna razón el adjuntado genera algún error, puede ser debido a falta de referencias o a que las referencias son incompatibles entre sí para poder lograr el modo de adjuntado deseado. En este caso el vértice y el borde seleccionados son colineales, por lo que no es posible definir un plano. Si cambiamos el modo de adjuntado a Z tangente al borde, logramos ubicar el cilindro en el lugar deseado. En FreeCAD existen más de 20 modos de adjuntado. Aquí se muestran algunos ejemplos. Alinea el plano XY de la primitiva con el plano definido por los 3 puntos seleccionados. Define un sistema coordenado en base a los momentos de inercia principales y el centro de masa de la referencia seleccionada. Quizás un poco trivial, pero no está de más mencionarla. Simplemente ubica un cilindro o esfera en forma concéntrica con una primitiva similar. El desplazamiento de adjuntado implica una corrección en la posición y orientación de la primitiva ya ubicada utilizando las 4 referencias. Es importante mencionar que restricciones tales como la de simetría que vimos en el episodio 1
no se pueden lograr utilizando los modos de adjuntado. La corrección de posición se puede realizar sobre los tres ejes cartesianos X, Y y Z, y la corrección de la orientación se puede realizar rotando la primitiva en torno a estos ejes. El pequeño punto de color gris que se ve al costado de cada dimensión permite introducir expresiones y realizar cálculos, pero esto es algo que veremos en otros episodios. Es importante mencionar que por el momento FreeCAD no permite realizar piezas cuyas primitivas componentes formen múltiples sólidos. En tal caso, la pieza no se creará. Ahora, si es necesario crear una pieza tal que dos primitivas sean tangentes o dos bordes sean coincidentes, la recomendación de este autor es corregir la posición de tal manera que una de las primitivas se introduzca una fracción de milímetro dentro de la otra, para así evitar el problema de espesor cero. Si bien es cierto que es posible crear piezas utilizando solamente primitivas geométricas, es posible también crear piezas utilizando dibujos en combinación con primitivas geométricas. Un ejemplo de esto es cuando se requiere remover una pequeña porción de material para mejorar la adherencia o la ergonomía de la pieza. Hacer esto utilizando dibujos también es posible, pero es más sencillo utilizando primitivas. Aquí se muestra el proceso de modelado de un adaptador de lentes para cámaras reflex de la marca Canon. Fue realizado utilizando tanto dibujos como primitivas aditivas y sustractivas. El video completo de fabricación y resultados de este adaptador lo puedes encontrar arriba a la derecha o abajo en la descripción. Tal como hemos visto en episodios anteriores, el procedimiento de creación de primitivas sustractivas es idéntico al de las primitivas aditivas. La única diferencia es que el material será removido de la pieza de acuerdo al posicionamiento y orientación de esta. Antes de concluir este tutorial, es necesario realizar algunas observaciones. El adjuntado discutido en este tutorial no sirve bajo ningún punto de vista como mecanismo para realizar ensamblajes. Para estos efectos existen otras herramientas especializadas, las que veremos en otros episodios. El adjuntado también es válido para dibujos, es decir, el posicionamiento y orientación de un dibujo también puede realizarse por medio de adjuntado. En efecto, recordemos que en el episodio de barridos fue necesario reorientar un perfil de modo que fuera perpendicular con la trayectoria de barrido, lo cual fue realizado utilizando modos de adjuntado. Este método para posicionar y orientar objetos en FreeCAD constituirá una importante base para episodios futuros. Para concluir este tutorial, aquí se muestra el proceso de modelado de un organizador de tarjetas SD utilizando únicamente primitivas geométricas. El video completo de fabricación de este organizador lo puedes encontrar arriba a la derecha o abajo en la descripción. En este caso, fue necesario utilizar patrones lineales, que es una herramienta que veremos en el próximo episodio de FreeCAD. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Y si tienes alguna mejora o sugerencia, déjala en los comentarios.